Hello everybody and welcome to my channel. Thank you very much for being here. Today I have this rainbow makeup look that I think it looks very glam and sophisticated because I use some glitter so it really pops. I really like it. So if you want to see how I did this look, please stay and watch. Thank you. First I'm going to apply this matte brown eyeshadow and I'm going to apply it on the crease. I'm going to go in and out to blend this color, and also I'm going to make sure to bring this color right here in this corner. Also try to apply this color a little close to the eyebrow, not all the way to the eyebrow, but a kind of closer to it. Also make sure to apply it right here in this corner, so go up and down, so it looks nice and well blended. Now I'm just going to go ahead and apply a regular simple matte eyeshadow, and I'm gonna apply it right here on the crease, and again I'm gonna go in and out for blending. So right here I'm just gonna do it quick because I don't want to take too much time, but I do want to show you this. See this corner? It's very important for me to get this color right there in that corner, and I'm using a smaller brush because I want the color to stay in that area. So just be patient and try to blend the black eyeshadow as much as you can. Now, I would like to mention, I'm going to show you the images pretty soon, but I do want to mention that I'm going to be cutting my crease. But before cutting my crease with a concealer, I'm going to be applying an eye primer, as you can see right here. And when doing this, I'm not going to worry about cutting the crease all nicely and pretty. No, I'm going to do that when I apply the concealer. But I applying the eye primer because I'm gonna be applying so many things on, or so many products on my eyes, that I don't want for my eyes to look all creased and not so pretty. So that's the only reason why I decided to use first the eye primer and then the concealer. And here, as you can see, I'm just trying to draw that line to cut my crease nicely. And me, I like to use a flat brush like this one. Then I'm gonna apply this dark red eyeshadow right here in this corner. After that, I'm gonna be applying this pink color, which is actually a blush, and I'm using it because it's the pink that I saw from all the eyeshadows and all the powders that I have. That was the pink that I wanted. Now I'm gonna be applying this orange color right here, and as you can see, I'm applying one color after another in blocks, and I'm not gonna worry about blending. I'm just gonna worry about applying the color. Now I'm applying that yellow eyeshadow, or gold yellow eyeshadow. Now this green one, and by the way, all these colors except for the orange has some sheen to it. And now I'm gonna be applying this turquoise color right here in this corner. And I do want you to notice that when I'm applying the colors, I'm applying it all the way up. Now I'm gonna be applying this purple eyeshadow right here at the edge, and make sure to go all the way up. And as I was saying, when I'm applying the colors, the rainbow colors, I'm making sure it's covering all the concealer, so I'm going all the way up to where that crease is. See, and it should look something like this. Now I'm gonna apply some clear lip gloss on top of the rainbow colors that I put on my eye. I'm gonna put it all over of them, and I do want it to be clear so that the color will show, because on top of the lip gloss I'm gonna be applying some glitter. Now for the lip gloss, this one that I have is one that is thick so it doesn't run or bleed on me, and this is how it should look. Now I'm just gonna be following the same colors that I apply. So in the corner I apply a red eyeshadow, so now I'm gonna be applying a red glitter. Now I do recommend to use glitter that are good for your eyes. They sell, you know, different brands and all that, so make sure to get ones that are for your eyes. And as you can see where I apply the yellow color eyeshadow, now I'm applying the yellow gold glitter, and where I apply it's hard to talk sometimes. See, I'm just trying to follow the same color, the same pattern that I did with the eyeshadows. I'm doing the same with the glitters, and it should look something like this. That it looks so pretty. I like it so much. And again, I'm gonna retouch the purple eyeshadow, putting it right here in the corner because I want that halo of purple to show. Now I'm gonna take this color and I'm gonna put it right here in the inner corner and blend. Then I'm gonna go ahead and take the pink color powder again and put it right there in this corner. And also I'm gonna make sure to put it underneath
Let me show you right here. See, I'm putting it underneath the purple color that I put before. And of course, blend. Now I have this roll-on glitter in the color silver, and I'm gonna apply it right here and also in the other eye, right here, same place. Now I'm gonna take a vanilla eyeshadow that has some sheen to it, and I'm gonna put it right here to highlight that area. I'm also gonna put it right here. Then I'm gonna take a smaller brush with the same brand eyeshadow that we used at the very beginning and go over that area, because I do want that brown to show also. Now I'm gonna take my black eye pencil and I'm gonna put it right here. Then I'm gonna take my liquid eyeliner and I'm gonna line my eye, and I'm gonna make sure to do a nice big cat eye. I'm gonna make sure to do a nice wing. And what I'll do this, I wanna apologize to you for not showing the vanilla color that I apply under the eyebrow, but it broke because I do have butterfingers. I keep breaking my makeup all the time. I put it back together and I break it again because that just how I am. So sorry about that. Now I am putting right here the black eyeshadow between the lashes, and as you see underneath here, just so that it looks kind of blended, not just one line, one solid line. No, now I'm just gonna go ahead and do my eyebrows, and for that I like to brush them first to make sure there is no product, and then I take a matte brown powder and I put it in the places where I don't have much hair. And this technique works for me. If you use a pen instead, that's fine. Just do whatever works for you. Now I'm gonna take my pink powder that I showed you earlier, and I'm gonna apply it as a blush. And I'm gonna go up and then down here, just to make sure it blends with my contouring color. Then I'm gonna take my highlighter, which is a rose gold tone, and apply it right here in these areas that you are seeing right now. And don't forget to blend your highlighter. Don't just apply it and leave it alone. No, make sure to blend it. Then I'm gonna do my lips, and for that first I'm gonna line them with a lip pencil that is a pink color, and this pink color is one shade darker than the lipstick that I'm gonna be using, which is also a pink, but this is more like a light pink. See, and on top I'm gonna be applying a pink gloss, just keeping the pink blush and the pink lips. And this is the final look. Thank you very much. I hope that you like this video. If you did so, subscribe to see more, and I will see you next time. Bye. Hola a todos y bienvenidos a mi canal, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy les traigo este maquillaje de arco iris para ojos, que no solo le puse los colores del arco iris con las sombras, pero también le puse glitter para que se viera así, bababum, que es mi tipo de look. Así que si quieren ver cómo es que lo hago, los invito a que se queden y miren el video. Lo primero que voy a hacer es aplicar esta sombra marrón mate, que la voy a poner aquí en la cuenca, y para difuminar voy a ir de adentro afuera. De adentro afuera, y lo voy a llevar a esta esquina, como ven aquí. Y también otra cosa que les aconsejo: cuando difuminen esta sombra, llévenlo un poquito hacia arriba para que esté cerca de la ceja. No, claro, que llegue hasta la ceja, pero que esté cerca. Luego voy a proceder a aplicar una sombra negra mate con una brocha chiquita, finita, como ven aquí, y la voy a aplicar solo en la cuenca. Y para difuminarla, una vez más, voy a hacer movimientos de adentro afuera. Ahora, cuando difumine esta sombra, miren aquí, presten atención a esta imagen de acá. ¿Ven cómo estoy sacando o llevando la sombra hacia esta esquina? Esta sombra tiene que estar ahí también, en esta esquina. Y para difuminar, cuando difuminen, tengan bastante cuidado de no mover la sombra a todos lados, sino de más bien mantenerla solo en la cuenca, como ven aquí. Ahora, cuando yo termine de hacer esto, voy a aplicar dos cosas. Primero voy a aplicar un primer de ojos, como ven acá, y luego encima voy a aplicar un corrector de ojos. El primer de ojos lo estoy aplicando solo para evitar los pliegues, porque me voy a poner tantos productos en el ojo que no quiero que se vea así arrugadito y con pliegues, no. Así que solo por eso aplico el primer de ojos, pero estoy aplicando el corrector para cortar la cuenca. Y ven, aquí estoy utilizando una brochita plana, porque a mí se me hace más fácil cortar la cuenca de esta manera, con ese tipo de brocha, porque así trato de dibujar la línea lo más que pueda, lo más derechita posible. Luego voy a coger esta sombra rojo
oscuro y lo voy a aplicar solo en esta esquina. Luego voy a coger un rubor rosado que tiene un poquito de brillo y lo voy a aplicar al costado del color rojo. Y todas las sombras que ustedes vean que aplique, las voy a aplicar una al costado del otro. Este es un color naranja. Esta es la única que es mate, a propósito, porque los otros colores que estoy aplicando en el ojo, todos tienen un poquito de brillo a excepción de esta naranja. Ahora voy a aplicar este color amarillo dorado, que este sí es bien brilloso, ¿no? Y como ven, lo estoy aplicando uno al costado del otro. Ahora este color verde. Y lo que sí, cuando lo aplico, me aseguro de que los colores cubran todo el corrector, que no se quede a medias tinta, no. Y ahora voy a aplicar este color turquesa. Ven, voy a ir hasta arriba, porque el corrector está ahí hasta arriba, cortando la cuenca, hasta así que hasta ahí la voy a llevar. Voy a llevar el color. Ahora voy a aplicar esta sombra moradita y voy a ir hasta aquí arriba y a difuminar, porque quiero que este color morado se note. Así que voy a asegurarme de aplicarlo bien y de difuminar bien porque quiero que se note. Luego voy a proceder a aplicar un brillo de labios transparente encima de donde puse los colores del arco iris en mi ojo. Este brillo de labios que yo tengo es espeso y no se me chorrea, no se me corre. Así que yo les recomiendo que el brillo que ustedes utilicen también sea así espesito. Encima del brillo voy a poner glitter y voy a seguir el mismo patrón, que quiere decir, en donde puse la sombra roja, voy a poner el glitter rojo. Y miren, es así como se ve los ojos con el brillo transparente encima. ¿Ven? Y aquí simplemente estoy aplicando los glitters. ¿Ven? Donde puse el glitter la sombra rosada, voy a aplicar el glitter rosado. Donde puse la sombra naranja, voy a aplicar el glitter naranja. Ahora, lo que sí les recomiendo es que cuando utilicen los glitters, que sean unos glitters que sean para ojos. Ustedes saben, glitter de maquillaje. Y como ven, estoy aplicando el glitter hasta arriba, cubriendo todo el corrector o cubriendo toda la sombra. Eso es importante. Y como ven, estoy aplicando el glitter turquesa encima de la sombra turquesa. ¿Ven? Y se debe ver así. ¡Que qué bonito! La verdad que me gustó bastante. Me gusta bastante eso de que tenga brillo. Voy a coger la sombra morada una vez más, para ponerla una vez más porque me pareció que no se notaba mucho y sí quiero que se note esta sombra. Así que la apliqué una vez más. Luego voy a aplicar la sombra turquesa aquí y voy a aplicar el producto color rosado que les muestro acá. Disculpen que esté rotito. Y lo voy a aplicar acá y a difuminar. Pero también quiero que presten atención a este detalle. Ese color rosado lo estoy aplicando también aquí abajo de la sombra morada, pero debajo, porque el morado, una vez más se lo repito, quiero que se note. Luego voy a coger esta sombra glitter en el rolón de color plateado y lo voy a aplicar aquí y en el otro ojo también, solo para darle un toque más de brillo. Luego voy a aplicar una sombra vainilla que tiene un poquito de brillo, la voy a aplicar acá para iluminar esa área, también la voy a aplicar aquí. Voy a coger una brocha y voy a poner la sombra marrón que utilizamos al principio y la voy a aplicar una vez más en esa área porque quiero que el marrón también se note. Luego voy a coger mi lápiz de ojos negros y lo voy a aplicar acá y luego voy a delinear mis ojos con mi delineador líquido y voy a hacer un ojito de gato. No súper intenso, pero sí que se note. Y algo que les quería decir era, disculpen que no les muestre la sombra de color vainilla, pero es que también la tengo rota. Mi maquillaje a mí siempre se me cae y lo vuelvo a reconstruir, a poner juntito para que se vea bien y se me vuelve a caer, se me vuelve a romper. Así que disculpen. Aquí lo que estoy haciendo es poniendo una sombra negra mate entre las pestañas, para que se vea un poquito más intenso el ojo. También le estoy poniendo por aquí debajo, pero para que la línea del delineador no se vea así tan intensa, ¿no? Sino que se vea un poquito más difuminadita. Luego voy a hacer mis cejas. Primero las cepillo para que no haya ningún residuo de nada, nada de polvo ni nada. Luego cojo un polvo marrón mate, que es un marrón mediano, ni tan oscuro ni tan claro, y lo pongo en los lugares de mis cejas donde no tengo mucho cabello. Luego voy a coger el rubor rosado que ya se los he mostrado anteriormente y lo voy a aplicar aquí, primero arriba, un poquito acá y también voy a bajar más que nada para que se mezcle y se difumine bien con mi color de contorno. Luego voy a coger mi iluminador y lo voy a aplicar en estas áreas como ven, en la puntita de la nariz y un poquito arribita, también aquí y aquí y por allá.
Y aquí también. Luego voy a hacer mis labios. Voy a coger un lápiz de labios rosado, que es un rosado, una tonalidad más oscura que el labial que voy a utilizar, que también es un rosado, pero es un rosado claro, que ya se los voy a mostrar en unos segundos. Aquí está. Y encima del labial voy a coger un brillo de labios rosado también para mantener el rosado de los labios con el rosado de las mejillas. Y este es el resultado final. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Me encanta su compañía. Suscríbanse al canal, déjenme un mensaje contándome un poquito de ustedes, diciéndome alguito por ahí. Por ahora, pásenla muy bien y nos vemos hasta la próxima. Adiós.